Deportes los saluda Josué Saldaña. Este jueves en punto de las 9 de la noche daré inicio a la gran final de ida aquí atrás en el Estadio León, en el mítico Nou Camp, dos veces mundialista. Ahora albergará otra gran final de ida de nuestro balompié nacional. Sin duda alguna podemos decir que son grandes equipos que a lo largo del torneo han dado mucho de qué hablar y pues mencionar por parte del equipo Esmeralda. Contará con dos ausencias, como la es la de Nelson Sebastián Más en el banco, como auxiliar técnico de Ariel Holland, no podrá estar. Recordar este jugador, bueno, exfutbolista más bien, que un tiempo fue y perteneció a las filas del equipo Esmeralda y también fue bicampeón de este equipo. Recordar en aquel 2013 y 2014 cuando enfrentaron al América y a Pachuca. Ahora le toca estar en el banquillo, pero se perderá la gran final de ida. También mencionar por parte del equipo de León, no podrá estar Osvaldo Rodríguez, el lateral izquierdo de la Fiera. Se perderá después de que estos dos, mencionar, los dos se vieron afectados en esta trifulca y es por eso que no podrán estar en esta gran final de ida. Le afectará, le costará mucho al equipo de Ariel Holland. Eso será ya cuestión de lo que depara el destino. ¿Tiene herramientas de dónde sacar el equipo Esmeralda? Claro que sí, puede aprovechar por ahí algunos jugadores. Ya lo hemos visto con Gil Burón, que podría ser la opción. Otro de los que podría aparecer por ahí sería el Avión Ramírez, a acomodarlo un poco más hacia la banda de la izquierda. Pero pues ya será cosa que al final Ariel Holland tendrá que ir acomodando. Mencionar los boletos, el boletaje se acabó. En cuestión de minutos terminó por agotarse el boletaje y es así como el Estadio León tendrá un lleno para albergar la gran final de ida. Los dejo con mi compañero Vicente Partida, que nos trae todos los detalles del equipo rojinegro del Atlas. Gracias, Josué. Saludos y abrazos hasta la zona del Bajío. Y así es, el Atlas llega anímicamente fuerte, creo que incluso mejor que el equipo de León. ¿Por qué? Porque llega a disputar una final, a querer ganar un campeonato después de 70 años. Llega a una final después de 22 años y gana una semifinal, o pasa la ronda de semifinales después de 17 años de no haber llegado. Entonces sí, Atlas viene anímicamente de lo mejor. Es un equipo que dinámico, que si bien es cierto, pasó de cuartos de final mediante empate y pasar por posición en tabla, pasar semifinales por empate y pasar por posición en tabla, pero el equipo de Diego Coca ha sabido manejar la presión de los empates, ha sabido cómo conllevarlo, ha sabido meterse, y incluso la afición, que utilizaba el término despectivamente el cocamión, ya lo utiliza como un término feliz, un término avante, que cuando Diego Coca mete el famosísimo cocamión, no cabe a duda que el equipo se encierra y sabe cómo jugar a la defensiva. Bueno, ¿cómo llega Atlas a esta fase final del torneo Grita México Apertura 2021? Llega empatando contra Monterrey. El Atlas, que si bien es cierto quedó en segundo lugar y Monterrey clasifica mediante el repechaje, todos ponían de víctima al equipo del Atlas, todos lo ponían en víctima, mas sin embargo vimos un Monterrey que no pudo descifrar la defensa de Atlas, incluso jugadas polémicas en contra del Atlas, unos penales que no le marcaron a favor por las salidas del arquero de Monterrey. Posteriormente, misma historia contra Pumas, gana 1-0 en CU, mostrando un poderío ofensivo enorme. Sí, es 1-0, pero el equipo del Atlas estuvo constantemente en el ataque, nunca se echó para atrás. Si bien es cierto, les faltó meter más oportunidades de gol y no sufrir tanto en el Jalisco, también es cierto que Pumas no supo cómo descifrar a la defensiva del Atlas. Ya en la vuelta, si bien Atlas pierde 1-0 contra Pumas, también es cierto que fue superior durante todo el partido, tuvo más oportunidades, fue un gol muy fortuito, pero bueno, y ya en esta fase final, ¿qué esperamos del Atlas? Que lo puedan lograr. Hay sueños de miles de aficionados rojinegros, con la ilusión
de primero ver a su equipo por primera vez en una final y en segundo el poder levantar el título como sea. Francamente, como sea, quieren levantar el título. Y bueno, hasta aquí llegamos, amigos. Me despido, su amigo y servidor Vicente Partida. Quédense en Podium Deportes para más cobertura de la final de la Apertura 2021 Grita México. Siguen esperando nuestras fotos y nuestros videos. Se despide su amigo y servidor Vicente Partida. Hasta la próxima.